la primera vez que voy a compartir un fragmento del nuevo libro Camino a la Alegría y lo tengo acá en el e-reader porque todavía no tiene su edición impresa. Me tengo que sentar, diseñar, diagramar, digamos, para hacerlo impreso artesanal. Por ahora solamente está en ebook, así que vamos a compartir un fragmento de Camino a la Alegría. Durante mucho tiempo, incluso hasta después de los 50, el camino de autoconocimiento y sanación involucraba un ejercicio mental de entender, razonar, resolver, dilucidar y elegir mejor. Las heridas se analizaban bajo un microscopio, se rotulaban, se desinfectaban y se ostentaban como medallas de guerra. Nada era para siempre, nada era mío, todo era prestado. Yo no pertenecía a ningún lugar y allí donde fuera sería rechazada, criticada, burlada, humillada, condenada y culpada. Si yo no podía ser feliz, al menos tenía la obligación de hacer felices a otras personas. Si yo no podía cambiar mi vida, mi existencia tendría sentido si podía ayudar a otras personas a cambiar su vida. Desde ese lugar, el servicio es una penitencia, una tarea impuesta por la mente, una carga que nos agobia y nos desgasta y terminamos buscando de forma subconsciente un reconocimiento a los logros que nunca llega. Creí que sanaría al escribir Doña Muerte. Luego creí que sanaría al escribir La Posada de los Muertos. Si quieres que siga compartiendo más fragmentos de Camino a la Alegría, te invito a que me dejes un comentario aquí. Camino a la Alegría no es ficción, Camino a la Alegría es un libro que sería como la segunda parte de Tejedora de Cielos. En realidad Tejedora de Cielos se va renovando cada año o cada 2 años, digamos, y lo voy agrandando, digamos, le voy agregando cosas y actualizando. Pero esta sería como una segunda etapa de Tejedora de Cielos. Camino a la Alegría es una escritura holística que tiene que ver con justamente aprender a transitar el camino de la alegría y afrontar las dificultades y desafíos de la vida desde la alegría.